Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes 5 de mayo. Seguimos avanzando en la semana. Bienvenidos a nuestro programa especial Estado de Alarma. Un repaso por la actualidad y la información durante dos horas. Para ello me acompaña mi compañera Silvia Nogueiro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás? Buenas noches. Día 52 de Estado de Alarma ya. Impresionante. Octava semana de confinamiento, así que efectivamente esto avanza en ese plan de desescalada, aunque hoy hemos escuchado a la consejera de Sanidad decir qué territorios de la provincia de León están preparados para avanzar en esa desescalada, y desde luego el Bierzo no está en ello. Solo ha citado tres: Truchas, Matallana de Río y Riaño. Así que de momento habrá que esperar para que avancemos. Eso es lo que cree la Junta de Castilla y León y es lo que le va a proponer al Gobierno. Esas tres zonas están preparadas para empezar avanzando en esa desescalada. De momento, nosotros los datos que hemos conocido hoy sobre la situación del hospital, en este momento son 15 las personas que están ingresadas, 10 en planta y 5 en UCI. El hospital comarcal suma una jornada sin fallecimientos, por lo que el total permanece en 69. En cuanto a las altas, 3 más en las últimas 24 horas dejan la cifra en 260. Hoy hemos sabido también que la media de edad de esas 69 personas fallecidas es 83, que el 64% de los fallecidos fueron hombres y que se han realizado 1.862 pruebas a sanitarios en la comarca y que en todo el área de salud del Bierzo se han realizado 2.414 test de anticuerpos y 2.380 PCRs. María, y hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos, un gesto muy sencillo que salva vidas. Bueno, sencillo, más o menos. Lo haremos bien. Hemos querido recuperar lo que dio de sí esta mañana en esa rueda de prensa la consejera de Sanidad, médico de profesión. Nos ha explicado cómo es un correcto lavado de manos, así que vamos a observarla para ver cuántos hacemos bien ese lavado de manos. Hoy, como he dicho al principio, es el Día Mundial de la Higiene de Manos y hoy, evidentemente, yo no podía dejar pasar este día para recordarles lo importante que es un lavado de manos concienzudo. No es frotar las manos y ya está, sino que lo que tenemos que hacer es un lavado concienzudo de las palmas, de palma y dorso, lavar bien las manos, luego dedo a dedo y luego estas zonas y luego finalmente las zonas de las uñas y no olvidarnos de las muñecas. Pues ya ves que es un gesto que parece fácil, no lo es, un minuto. Exacto. Y recordaba esta mañana la consejera que en las manos hay muchos microbios que trasladamos constantemente en ellas y evidentemente también son un foco portador del COVID, que luego pues, nos llevamos a, a la cara, a los ojos, a la nariz, a la boca. Muy fácilmente, además, y así nos casi podemos sin enterarnos. Efectivamente contagiar. Así que vaya ese Día Mundial de Lavado de Manos para recordar la importancia de ese gesto trascendental para evitar los contagios de COVID-19. Desde luego que sí, yo creo que es un gesto muy importante y ya hemos visto que según esas pautas no la gran mayoría de la gente las está llevando a cabo. Muchas veces lo hacemos de forma superficial, sin embargo es algo totalmente necesario, así que hemos tomado nota, vamos a seguir aplicándolo, ¿no? Y además que no nos vamos a relajar. Importantísimo decir que a lo largo de este desconfinamiento tenemos que seguir teniendo ese sentido común y también esa responsabilidad, porque si yo no me infecto, tú no te infectas. De hecho, en las últimas horas han incrementado los datos confirmados, tanto en la provincia de León, 32 más, como en Castilla y León, 340 más, así que los contagios siguen creciendo. Es muy importante mantener ese lavado de manos, esa distancia social, esa mascarilla, en fin, lo que repetimos cada constantemente. Noche. Y ahora nos vamos a las huertas, a esos huertos para el autoconsumo, que por fin se pueden volver a trabajar. Desde el pasado 2 de mayo el Gobierno autorizaba que los agricultores no profesionales pudieran cuidar de esos huertos que producen además en la zona del Bierzo pues esa verdura tan maravillosa que consumimos con mucha alegría. Así que hemos salido a buscar pues esos agricultores no profesionales para ver cómo se han encontrado sus huertas después de este largo confinamiento por culpa del estado de alarma. José Antonio tenía muchas ganas de regresar a la huerta que mantiene desde hace años en el Puente Boeza. En cuanto el gobierno abrió la mano, comenzó a preparar la tierra, muy desmejorada por este parón de 2 meses. Mientras estábamos de cuarentena, casi nada. Trabajó. Esos que están trabajando ya son dantes de tierra, por ahí sí. Trabajé en la mina de carbón y ahora vivo aquí, sí. Y la hortita para pasar el tiempo, ya. ¿Y estos días no podía venir, claro? No se podía salir de casa.
todo en casa y cerradito. Y ahora tiene mucho trabajo atrasado, tiene mucho que hacer. Mucho, mira, todo esto, cortar y tengo que hacerlo todo. A ver si me lo hará mañana o pasado y empezar ya a dar caña. ¿Y qué quiere plantar aquí? Ahí patatas, de todo un poco, habas, maíz. La tradición nuestra, ¿no? No es el único. La huerta es hoy por hoy no solo una opción para el autoconsumo de verdura, también es el mejor entretenimiento cuando llega la jubilación. José tuvo suerte que plantó las patatas y los puerros antes del confinamiento, así que durante todo este tiempo han aprovechado para crecer. Lo único que sembré fue estas patatas que ve ahora, que para el mes que viene ya se valen para comer, para arrancar. Y los puerros, los traje, fui al mercado y los traje y los puse aquellos días. ¿En marzo? Sí. Ah, entonces a lo que aprovechó para crecer. No, yo los sembré en febrero. Anduvo ágil, ¿no? Claro, sí. Pero en cuanto se enteró de que ya se podían trabajar las huertas, aquí se plantó para empezar a sembrar la verdura de temporada, porque dice que en estas tierras se da de todo. Aquí puedes poner cebollas, puedes poner puerros, puedes poner lechugas, puedes poner tomates, puedes poner lo que quieras, que aquí se te da todo lo que quieras. Huertas y fincas han estado paradas demasiado tiempo y se nota. Vicente está limpiando este pequeño espacio donde ha crecido la maleza a la espera de decidir si este año siembra o no. Solo no poder venir a trabajarla, pues en un momento dado esto se ha puesto fuera de lo normal. Y ahora toca la puesta a punto, ¿no? Por supuesto, hay que hacerlo, no hay más. ¿Y en qué consiste? ¿Qué va a hacer? Consiste, bueno, pues este año no sé si lo haré, pero normalmente aquí pues se planta. Plantar lechugas, plantar pimientos, tomates, variedad de lo que se suele plantar aquí en el Bierzo. Corta la hierba y a partir de ahí habrá que traer un tractorín, pasar el terreno y después de pasar el terreno pues empezar a plantar. ¿Se habrá dañado mucho la cosa? Yo creo que sí, bastante. Bastante porque precisamente la mayor parte de la gente que no haya plantado, si no se hace ahora, a partir de muy poco tiempo ya no se puede hacer, por pasa la época de la plantación. Hasta el 2 de mayo los desplazamientos a huertas solo estaban permitidos para los agricultores profesionales. A los demás no les quedó más remedio que confinarse en casa y rezar. Y hablando de agricultura, hemos querido también conocer cómo se encuentra la situación del Estado, el Estado del Banco de Tierras durante este estado de alarma. Vamos a hacerlo con una de sus responsables, con Beatriz Anieva, que nos va a explicar cuál es la situación. Digamos que la entidad está bastante paralizada por esa no movilidad permitida en este estado de alarma, pero mejor que nos lo explique ella. Hablamos en el magazine de La 8 Bierzo del Banco de Tierras y de las peculiaridades y particularidades que tienen en este momento, ya 52 días del estado de alarma en nuestro país, para desarrollar el trabajo. Lo hacemos con una de sus responsables, con Beatriz Anievas. Beatriz, antes de nada, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Muchas particularidades y peculiaridades porque el Banco de Tierras pues, ha sufrido en su actividad un frenazo en seco por culpa del decreto de estado de alarma, ¿no? Peculiaridades, como bien dices, y dificultades, evidentemente, en nuestra forma de trabajar. El día 13 de marzo nosotros presentamos nuestra campaña hortícola, estábamos finalizando la de viñedo, y evidentemente, claro, sufre prácticamente un parón. Nuestra forma de trabajar es que cuando a una persona le interesa una finca, necesita una finca para cultivo hortícola en este caso, pues nuestros ingenieros le acompañan a ver una serie de parcelas que se adecúan a sus necesidades o a lo que ha pedido, tanto en extensión como el tipo de terreno, etcétera, para esa plantación. Evidentemente no hemos podido ir a enseñar esas fincas, hemos podido pues mandar algunas ubicaciones, pero claro, tampoco esos agricultores podían desplazarse ellos a verlas, salvo que fueran fincas muy cercanas a las que ya tenían y si eran agricultores profesionales, porque hay que recordar que hasta esta semana solo podían trabajar en el campo las personas que eran profesionales. También hemos estado muy preocupados por la campaña de pimiento que empieza en estos días la plantación, en 10 o 15 días va a tenerse que plantar.
y evidentemente en el Bierzo, por nuestra característica, por nuestro minifundio, pues hay muchísimas personas que encuentran en la agricultura una segunda actividad. No significa que no sean profesionales ni que sea una venta ilegal, por supuesto que no, pero solo trabajan en campaña y tienen otros trabajos aparte. No podían desplazarse a las fincas, ahora ya sí que van a poder empezar a desplazarse, por lo tanto creemos que lleguemos a tiempo a esas plantaciones de pimiento, pero nosotros en la adjudicación de fincas pues estamos todavía algo limitados. A partir de la semana que viene, que empieza a haber más movilidad, esperemos poder empezar a enseñar algunas fincas. Estamos un poco tarde para poder limpiarlas y prepararlas, pero bueno, desde luego lo vamos a intentar. Nosotros no hemos cesado nuestra actividad, hemos ido finalizando también la campaña de viñedo, que ya ahí prácticamente nos quedó rematada, y bueno, pues algunos viticultores también han tenido dificultades para desplazarse a sus viñas, pero con los contratos que llevaban del Banco de Tierras, demostrando que esas viñas estaban bajo su cargo y que eran profesionales, pues han podido podar y hacer otras labores. Pero bueno, muchas llamadas de gente muy preocupada porque no podía ir a los huertos, porque no podían podar, porque no podían tratar pues cerezos y bueno, pues todas estas campañas que el campo no ha entendido lógicamente de coronavirus, y tenemos que seguir la actividad. Eso es un poco en la situación que nos encontramos, pero bueno, con ánimo de seguir, y nuestra idea ahora en este momento es que cuando esto pase y empiecen a salir esos cultivos, vamos a insistir muchísimo en nuestras campañas de kilómetro cero, de consumir local. Entiendo que desde que comenzó el estado de alarma no se ha adjudicado ninguna finca por parte del Banco de Tierras. Sí, sí, sí se han adjudicado, lo que pasa es que mucho menos de lo que tendríamos que adjudicar en una temporada pues normal, evidentemente. ¿Y el dato lo tenéis, ¿no? ¿Sabéis cuántas? El dato, yo creo que en el mes de marzo y abril, te hablo un poco de memoria, pero prácticamente se han debido realizar 15 contratos. No más, mayoritariamente de viñedo, de lo que finalizábamos de viñedo. Hortícola puede haber 4 o 5, no ha habido más, cuando tenía que haber. ¿Y existía ese interés por sigue hacerse? Existiendo, nosotros hemos seguido por supuesto trabajando, atendiendo a la gente, tenemos una página web bastante completa en el que se puede consultar todas las fincas disponibles, entonces hay muchísima gente que se ha preocupado de ver qué parcelas estaban disponibles, de interesarse por esas, qué condiciones tenían, y así hemos podido trabajar. Hay algunas personas que nos han firmado los contratos y nos los han mandado escaneados, pues nos hemos arreglado un poquito como hemos podido, sobre todo hemos atendido dudas de pues eso, gente que no podía ir a trabajar, que nos preguntaba cuándo iba a poder, que si su actividad estaba permitida, y gente que quiere emprender, que cuando pase esto pues quiere esa segunda actividad o incluso emprender en el sector agroalimentario, y nos está preguntando pues cómo hacerlo, qué tipo de ayudas va a haber, si va a haber alguna ayuda extraordinaria entre todas las que se han ido dictando, etcétera. Entonces bueno, pues es en lo que estamos trabajando, y también a ver cómo podemos, como te decía, retomar pues esas campañas de kilómetro cero, esas campañas de apostando por el Bierzo que hacemos todos los veranos. No sabemos aún, claro, cómo va a ser esas ferias que realizamos siempre, si se van a poder realizar igual o parecidas. Sabemos que a partir de la semana que viene lo que son los mercados al aire libre podrían empezar a funcionar, por lo tanto no sé si cambiaremos un poquito ese concepto que teníamos de feria hacia otro más de mercado. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que apoyar el kilómetro cero, tenemos que consumir local, tenemos que apoyar a estos agricultores y en nuestra casa, en el Bierzo, tenemos que consumir todo lo que producen nuestras huertas. El sector agroalimentario es un sector económico en el Bierzo importante, y tenemos clima, tenemos agua, tenemos tierras, y tenemos ahora solo que emprender, seguir adelante, apoyar muchísimo a la cooperativa que ha empezado, que se ha iniciado. Es lo justo que te quería, perdona, crisis. Preguntar, que frenazo también a los pobres. Pues sí, porque justo ellos acababan de hacer el desembolso económico, de constituirse en cooperativa, estar preparando su nave para empezar a funcionar. Les ha pillado esto, son profesionales, por lo tanto sí que pueden trabajar sus tierras. Pero hay que apoyarles. Pero hay que apoyarles y hay que pedirle a la gente que se una, que toda la gente que tiene esas producciones pequeñas, que son agricultores, pues eso, como segunda actividad o incluso un autoconsumo con venta de excedentes, la mejor forma de venderlo y comercializarlo es todos juntos para poder llegar a esos mercados que uno solo no podría llegar. Y entonces ahora ya existe esa vía, ya existe esa cooperativa, por lo tanto hay que intentar canalizar a través de esa cooperativa, con esa imagen de Bierzo, poder resaltar nuestro producto y poder ponerlo en el mercado y pedirle a la gente eso, que lo valore,
que se consuma lo nuestro, que se pague un precio justo por esos productos para dignificar esa profesión del agricultor que también ha estado al pie del cañón en esta crisis del coronavirus y que bueno, que también se merecen poder salir adelante. Y si nosotros consumimos local, veremos el Bierzo pues más cultivado, muchas más fincas en producción y una actividad económica importante alrededor del sector agroalimentario que yo creo que lo necesita la comarca. Beatriz, muchísimas gracias por acercarnos la actualidad y ojalá mejoren cuanto antes las cosas o vayan mejorando. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos. La Policía Municipal sigue haciendo eco de su solidaridad y, por supuesto, también pone en pie a los diferentes ciudadanos de aquí, del Bierzo y de Ponferrada en especial, para mandar un mensaje solidario, un mensaje de ánimos. Y en este caso, Pilar Fernández, que es la gerente del área de salud del Hospital del Bierzo, nos manda este mensaje con todo el cariño del mundo, pero sobre todo con ese estado de consciencia que tenemos que tener y ese estado de responsabilidad. Hola, soy Pilar, la gerente de asistencia sanitaria del Bierzo, la GASBI. Quiero contaros que tanto en atención primaria como en el hospital estamos contentos. Todo sigue mejorando. Y esto se debe a que todos vosotros estáis siguiendo las recomendaciones sanitarias, tanto de distancia social como de higiene. Queda muy poco. Ánimo y muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos y apoyarnos. Juntos somos más fuertes. Hablamos que la unión hace la fuerza, Silvia, y en este caso también queremos comentar una historia para mí maravillosa, ya que estamos hablando de dos novios que se supone que se iban a casar el 2 de mayo. Así es, que tuvieron que posponer su boda hasta el 24 de octubre. Y claro. Pero gracias a la solidaridad de diferentes vecinos de Toreno, consiguieron casarse desde un balcón. Así que vamos a escuchar y vamos a ver esas primeras impresiones de estos recién casados que jamás imaginarían que un 2 de mayo cambiaran tanto sus vidas. Vamos a conocer esas impresiones y también vamos a dar las gracias a todos los vecinos de Toreno por hacer esto posible. Chicos, ahora llega nuestra sorpresa, ya que nos trasladamos hasta Toreno, a la casa de Cris y Marco. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¡Felicidades! Muy bien. ¡Que vivan los novios! Es la primera boda a la que hemos podido asistir en época del coronavirus, que nosotros conozcamos. Unos novios que tenían previsto casarse el día 2 de mayo, que desgraciadamente tuvieron que posponerlo para octubre, dado que la situación era muy complicada y con todo lo que eso conllevaba, tuvisteis que posponer una boda. Entonces, llegó el 2 de mayo y vosotros teníais pues esa ilusión pues un poco frustrada, ya que era el día más importante de vuestras vidas, ¿no? Junto con el nacimiento de vuestro niño Mateo. Entonces, sí. Claro que ya tiene 4 añitos. Entonces, sí. Era un día súper especial. ¿Y qué pasó? Que estaban los ánimos un poco bajos y de repente a las 6:30 de la tarde, ¿qué ocurrió? Que gracias al cariño y al amor de los amigos y de los vecinos, ¡voilá! Los novios se pudieron casar, ¿no? Contadme esta historia maravillosa, que ahí estamos viendo el ramo de la novia, que es precioso, las copas, los anillos, bueno, una historia súper original y una historia única. 6:30 de la tarde, ¿cómo comenzó todo, chicos? Bueno, pues todo comenzó el sábado. Nosotros de madrugada pues no podíamos dormir, estábamos nerviosos porque después de tanto tiempo preparando la boda, que llevábamos un año, pues no nos hacíamos todavía la idea de que no fuera a suceder. Entonces, bueno, pues nada más levantarnos, fue la primera sorpresa que nuestros amigos y familiares nos enviaron un desayuno del regalo soñado con viva los novios, bueno, con todo lujo de detalles. Y después, bueno, pues estuvimos desayunando y a las 2 de la tarde nos tocaron el timbre y vimos que había una carta. La abrimos y era nuestra invitación a nuestra boda. ¡A vuestra boda! ¡Madre mía! ¡Nuestra boda, señor! ¡Qué sorpresa!
Sí, en la que ponía que, bueno, que se ruega vestir acorde al acontecimiento. Entonces, bueno, pues con lo que teníamos por casa, pues estuvimos buscando, ya nos pusimos nerviosos como si fuera la boda real. Claro. Y nada, pues antes de que empezara la ceremonia, me hicieron salir al balcón y me bajaron pues en una cesta el ramo. El ramo. Qué bonito, qué original y qué sorpresas. No os lo imaginabais para nada, ¿no? Para nada. O sea, lo mantuvieron todo en secreto hasta el último momento. Claro. Pero es que también se conectaron con nuestros familiares que no tenían ni números de teléfono ni nada. Y consiguieron hacer un chat en directo por Messenger con toda la familia. Madre mía, retransmitiendo la boda en directo. Retransmitiendo, ¿no?, la boda en directo, sí, sí señor. O sea, sí. Esto es en Toreno con B de boda y B de balconing. Porque claro, sí, 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 sí. Todo en el balcón, ¿no? Todo en el balcón. Sí, sí. Qué maravilla. Y bueno, o sea, es que no faltó lujo de detalle. O sea, tuvimos tarta, tuvimos champán, las copas para nosotros, los anillos... tuvimos un juez que ofició la boda, que fue nuestro vecino de arriba. O sea, que el vecino de arriba os casó a través del balcón. Sí, a través del balcón. Y todo fue muy, muy bonito y un día inolvidable, la verdad. Gracias a los vecinos, porque nos hicieron pasar un día que iba a ser un poco triste para nosotros. Nos lo hicieron pasar inolvidable, de verdad. ¿Todavía? Se me pone la piel de gallina, te lo juro, porque es pensar en una boda totalmente atípica, una boda hecha con todo el cariño y con todo el amor de vuestros vecinos y esa ilusión, o sea que han sido unos días, todavía estáis con esas emociones todavía a flor de piel. Por supuesto, sí, sí, sí. Porque claro, un día tan importante, tener que cancelarlo, esa tristeza, esa morriña de decir, claro, con lo que podíamos haber hecho ese día tan fantástico, pues ha sido una boda que jamás olvidaréis, ¿no? Porque la celebración... No, la verdad que no, la verdad que queda en nuestros corazones. Por supuesto, algo único, único que yo creo que hasta ahora no hemos conocido una historia así, de dos novios que se van a casar. Mateo tampoco se lo esperaba, ¿no? No, tampoco. También una sorpresa para él. Sí. Claro, sí. Para vuestro hijo. Pero la celebración... Así a lo grande será en octubre. Sí. Sí, el 24 de octubre, 24, sí, se puede. Claro que sí. Cruzamos los dedos. Pero vosotros, los dedos, ya, sí. Vosotros ya lo habéis hecho también, además a lo grande, bueno, con un fotocall también, que eso me ha parecido súper original. ¿Cómo surgió el fotocall? ¿De dónde salió el fotocall? Todos los vecinos. Los vecinos. Lo idearon todo. Pancartas por la calle, globos en las farolas, que no sé ni cómo los pusieron. Madre. Etcétera, etcétera. De todo. Tuvimos una actuación de una chica que nos bailó, sevillanas, sí. Una vecina. Sí. Tuvimos un chico que nos tocó un acordeón desde otro balcón más lejano. De todo. Qué fantástico. Genial, bueno. La verdad que es muy, muy bien. Impresionante cómo se ha volcado el pueblo entero, ¿no? Los vecinos de Toreno. En una celebración muy atípica, muy diferente, muy original y muy bonita. Sí. Es una celebración pues, que marca el carácter de un pueblo, ¿no? Que al fin y al cabo, ante estos momentos de dificultad, la unión hace la fuerza. ¡Qué bonito! Sí. No os esperabais nada, absolutamente. Nada. Nada de nada. Claro, ¿y qué le decís? Pues, agradecérselo. Bueno, infinitamente, o sea, yo creo que tanto a mí como a Marco no nos queda vida para poder agradecérselo y que no hay ninguna palabra que me haga expresar todo lo que me han hecho sentir ese día. Por supuesto, habéis sido unos novios muy especiales. Sí. Mira, Mateo. Muchas gracias y... Mateo apareció por aquí. Mateo, ¿quieres venir aquí? Mateo está muy nervioso. Sí, bueno, me imagino que también súper contento. Sí, sí, sí.
Sí. Le hicieron hasta unos regalos a Mateo también. Y todo. También, qué bien, ¿qué le regalaron? Pues le regalaron un muñeco y un coche. Lo que cada uno tenía dentro de su casa, ¿sabes? Claro, pero... fíjate. Qué maravilla, qué acto de gran generosidad. Sí. Me encanta, Cris, que te emocionas, ¿no? Porque son momentos únicos en los que ahora mismo es verdad que tenemos las emociones a flor de piel y que lo más bonito del mundo es recibir ese cariño sin ni siquiera haber dicho absolutamente nada, ¿no? De total sorpresa que de repente lleguen las cosas así. Mira, está por aquí, ¿no? Mateo, ¿qué tal? Sí, mira. Mira, hola, crack. Saluda, saluda. ¡Hola! Chocas esas cinco conmigo así. Venga, tú levanta la mano. Ahí. Ahí, muy bien. Pues estoy deseando conocer un poco la historia ya de cerca y sobre todo que cuando podáis salir a la calle y podáis encontraros con todos vuestros vecinos, me imagino que este momento que no se les olvidará tampoco a ellos. Quedará marcado también, ¿no? Por una fiesta. Habrá que preparar una fiesta o algo, ¿no? Para celebrar ese gesto tan bonito. Sí. Claro sí, que sí. De hecho, o sea, no formamos de los invitados a la boda, pero vamos a ser invitados. ¡Qué bien! Madre mía, de verdad, qué cosas más bonitas ocurren en esta época, ¿no? De confinamiento. Entonces, tenemos ese sentimiento agridulce, ese sentimiento de no haber podido celebrar la boda como esperabais, pero ese sentimiento de, mira, la gente responde en época de crisis, la gente responde en época de dificultad. Así que tenéis ahora mismo todo lo que se puede pedir en esta vida. Salud, alegría, amor, Mateo, ¿verdad? Que está por ahí correteando y que también es la alegría de la casa. Y muy pronto lo podréis celebrar en octubre. Así que ¡vivan los novios! Sí. Gracias, muchas gracias. Pues desde aquí os mando un beso muy grande. Qué maravilla, por favor, que sigan ocurriendo estas cosas, que la gente tenga esa imaginación y esos gestos de deferencia ante unos vecinos que estaban un poco desesperados por no poder celebrar y tristes su boda. Así que viva la alegría y que la conservéis, de verdad. Nos vemos muy pronto. Igual, gracias, besos para vosotros. Gracias. La verdad es que tiene que dar mucha pena tener prevista tu boda, que es algo que estás diseñando y elaborando con tanta ilusión y con tanto tiempo y no poder celebrarla, pero el 2 de mayo va a quedar para ellos para siempre en su recuerdo y de una forma positiva, ¿no? Desde luego, y por lo menos original como poco. Yo creo que es una de las bodas más originales que hemos podido presenciar y de esta forma, en directo, a través de las redes sociales, muchos familiares desconocían también la situación en la que los vecinos iban a hacer de esa sorpresa se unieron, así que gracias a las redes sociales, a las tecnologías, cada vez estamos más cerca. Ahora habrá que saber si los vecinos estaban invitados a la boda. Pues a partir de octubre, con este gesto solidario que seguro hicieron, que sí. Están invitados a la boda y la 8 Bierzo también está invitada a grabarla. Así que todo queda en casa, desde luego que sí, es muy importante pues fijarse en estas historias humanas y sobre todo pues sacar el lado más positivo del coronavirus, ¿no? Que nunca es fácil. Ahora vamos también con un tema muy interesante, nos vamos con Clínica Barrientos, en la cual nos explica María qué tipo de pautas tenemos que hacer para que nuestros ojos tengan esa salud que últimamente estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque haciendo teletrabajo, constantemente viendo la televisión, las pantallas en los móviles, Silvia, no somos conscientes que muchas veces necesitamos practicar esa gimnasia ocular y en este caso, yoga ocular. Vamos a verlo. Hoy en nuestra sección con Clínica Barrientos vamos a hablar del yoga visual. María Barrientos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, María. Bueno, es un tema muy interesante, ya que no nos damos cuenta de la importancia que tienen nuestros ojos y que dentro de nuestros ojos también hay muchos músculos. Ahora también estamos haciendo más teletrabajo, por tanto, estamos más fatigados y es uno de los aspectos a tener en cuenta en esta sección hoy. Sí, es muy, muy importante porque mira, tengo aquí la maqueta del ojo. En el ojo tenemos 6 músculos que llegan al ojo y luego músculos que están dentro del ojo. Y es fundamental que esos músculos estén activos, igual que el resto de músculos del cuerpo, para que tengamos una buena agudeza visual.
y que todo lo que llega a nuestros ojos lo integremos. Uh-huh. O sea que vamos a necesitar algunos ejercicios oculares y algún tipo de masaje para que facilite ese entrenamiento, que son los grandes olvidados. Y fijaros qué grandísima herramienta, nuestros ojos. Yo creo que también es una forma de un nuevo concepto, una forma nueva de tener en cuenta que muchas veces ese estrés, esos dolores de cabeza también se recaen y afectan a nuestros ojos. Claro, porque entrenamos cualquier músculo del cuerpo, pero nos olvidamos de los músculos que están constantemente trabajando, como hicimos con la mandíbula, pues los ojos también tienen que... Y nuestros ojos están hechos para ver el horizonte y ver el más allá. Y claro, cuando nos centramos en, pues, en los libros, en el ordenador, en los teléfonos, claro, estamos bloqueando una parte de esos músculos. Entonces, claro, el todo el resto está provocando dolor y malestar. Esa falta de luz también, importante. Ahora mismo volvemos a salir a la calle, tenemos una hora para poder disfrutar del aire libre. Y también nuestros ojos lo sufren porque no están acostumbrados. Estamos acostumbrados sobre todo a esas luces artificiales, a ese ambiente también más seco de nuestras casas. Todo influye, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos y las primeras pautas a tener en cuenta, María? Pues lo primero es desentumecer nuestros ojos. Como estás diciendo, pues ahora empezamos a salir. Pero muchas veces vamos mirando hacia el suelo o incluso vamos mirando el móvil mientras vamos caminando y nos olvidamos de mirar al horizonte. Lo primero que hay que hacer cuando salgamos fuera es mirar al horizonte, porque el ser humano ha conseguido estar de pie por empezar a mirar al horizonte. Entonces, que no se nos olvide que tenemos un horizonte. Y después, lo primero que tenemos que hacer, después de estar mucho tiempo pues, delante del ordenador o delante de los libros, los estudiantes que están ahora en casa, es desentumecer toda la órbita donde se han metido los ojos, es desentumecerlos. Las mujeres estamos acostumbradas muchas veces a utilizar contorno de ojos, pues pasárselo a nuestros chicos y también a los para desentumecer toda la órbita donde están incrustados nuestros ojos. Tiene que ser un masaje con presión para llegar a notar pequeños pellizcos, achinando los ojos para estirar esa musculatura, toda la zona por debajo de las cejas. Que por aquí se nos carga muchísimo también, ¿verdad? La parte interna, haciendo como un pequeño drenaje a los lados de la nariz y subiendo hacia arriba. Siempre la sensación de subir hacia arriba. Entonces, cuando ya notemos que todo con sangre, que ha llegado más sangre, es cuando empezamos a hacer los ejercicios. Perfecto. Esto nos va a venir fenomenal. Más o menos, ¿en qué momentos del día podemos hacerlo? Pues, sobre todo eso, después de haber estado pues, un tiempo prolongado. Por ejemplo. Genial. Las pantallas. Siguientes pautas, más ejercicios a tener en cuenta. Es eso, como os decía, tenemos 6 músculos y vamos a trabajarlos todos, ¿vale? Entonces, son poquitas repeticiones de cada ejercicio, pero sí que es importante llegar a todos los ángulos de visión. La primera van a ser movimientos lineales, vamos a mirar arriba todo lo fuerte que podamos, todo lo más alto que podamos, podemos tener una referencia, pues eso, pues por ejemplo, el límite entre el techo y la pared, aguantando ahí unos segundos y luego el opuesto, mirando cada vez un poquito más abajo. Pues 3 repeticiones hacia arriba, 3 repeticiones hacia abajo. Luego el movimiento derecha e izquierda. Mirar a la derecha, todo lo que podamos, mirar a la izquierda. Otras 3 repeticiones intentando llegar cada vez un poquito más lejos. Y luego combinaciones de esos músculos. En diagonal, derecha y arriba, diagonal, izquierda y abajo, 3 repeticiones y la diagonal contraria. Izquierda y arriba, derecha y abajo. O sea que 3 y 3. 3 arriba, 3 abajo, derecha, izquierda y diagonales. Y luego movimientos en círculo. Entonces, como si dibujáramos un 8 en vertical, un infinito. ¿Vale? En la línea. Que eso nos va a ayudar mucho a relajar toda la parte central, que también ahora con las alergias, toda la zona de la sinusitis también provoca una sobrecarga en los ojos. Y luego 8 horizontales, tumbados. En los dos sentidos, dibujándolo así y en el sentido opuesto. Y después, eso sería para trabajar los músculos extrínsecos, los que rodean el ojo. Y tenemos que acomodar la vista, lo que os decía, porque claro, estamos concentrados viendo pues, el texto de un libro, de un ordenador, pero no nos acostumbramos a modificarlo hacia afuera. Entonces, podemos poner un dedo delante de nosotros y podemos ir acomodando la vista a fijarnos en el dedo y a mirar hacia afuera.
al dedo hacia afuera, al dedo hacia afuera. También unas 4 o 5 repeticiones y después ir poquito a poco acercando el dedo hasta nuestra nariz y alejándolo, acercándolo y alejándolo. Y ahí estamos acomodando los músculos intrínsecos del ojo. Uh-huh. Y por último ejercicio sería el típico ejercicio que hacemos jugando con alguien de intentar mantener la mirada sin pestañear, intentando llegar hasta provocar el lagrimeo del ojo, porque ese lagrimeo es como un baño. Es como yo no aguanto mucho, la verdad. Claro, es que al estar tanto tiempo con las pantallas, esa zona se bloquea. A veces es un círculo vicioso que se reseca y se estimula menos la lágrima. Entonces es muy importante de vez en cuando el fijarnos en un punto e intentar provocar ese lagrimeo. Uh-huh. Para hidratar nuestros ojos. Pues, ¿vale? Entonces ahí estaríamos haciendo un ejercicio de toda la musculatura ocular. Qué interesante, ¿no? Y qué útil, porque muchas veces no somos conscientes y al final acumulamos muchísima tensión, también nuestra vista se ve un poco perjudicada precisamente por eso, por esa falta también de esas luces azules que dicen que son necesarias también en las pantallas, en los móviles. Claro, todo eso a la larga nos perjudica la visión y necesitamos hacer este tipo de ejercicios para focalizar, nunca mejor dicho. Eso es. Sí, porque además los ojos son un receptor de todo lo que nos llega a nosotros. Hay un reflejo que es el óculo cervical. En el momento que vemos algo que no nos gusta, intentamos girar el cuello. Entonces, muchos problemas cervicales vienen precisamente del bloqueo que hay a nivel ocular. Cada vez hay más investigaciones que relacionan el trastorno ocular con problemas cervicales y, de hecho, también a nivel de psicología hay una técnica que se llama EMR, que habla de los traumas que nos bloquean a nivel de los ojos, solamente se pueden desbloquear a través de los movimientos oculares. Entonces es muy interesante, todo el tema es interesante. Es increíble, desde luego que sí. Todo esto ejercitado cada día, un ratito en nuestra casa, vamos a ver resultados en poco tiempo, ¿no? Porque por lo menos esa tensión que tenemos acumulada vamos a ir poco a poco liberándola y yo creo que es algo necesario, sobre todo también en esta época en la que nos comentabas que también comienzan las alergias, tenemos el ojo más sensible, fotosensibilidad, todo lo que podamos ejercitar ahora y seguir estas pautas nos va a favorecer notablemente para la salud ocular, tan necesaria, María. Y hay un ejercicio muy sencillo cuando notemos esa sensación de sobrecarga, de que se nos empieza a acumular o demasiada información en la cabeza, es metemos las manos en agua fría, mojamos en agua fría, vamos bien, la secamos un poquito y simplemente dejar caer la cabeza sobre nuestras manos e ir haciendo pequeños bombeos. Eso lo que va a hacer es drenar todo lo que es el globo ocular, que está muy irrigado de sangre, y también es como si fuera un drenaje del cerebro. Es como una sensación de ir poquito a poco vaciando el cerebro. Y es una sensación maravillosa, esa sensación como de, uf, de haber metido el cerebro a remojar. Totalmente, pero además muy necesario. Ahora cuando lo estabas contando, yo ya estaba deseando poder ponerlo en práctica, porque de verdad que tenemos mucha información, estamos sobreinformados, sobreestimulados y muchas veces necesitamos liberar, nunca mejor dicho, este yoga ocular, ¿no? Que tenemos que seguir practicando y yo creo que en muchas civilizaciones ya utilizaban este tipo de gimnasia facial, gimnasia ocular, que realmente es muy, muy importante, ¿no? El tener esa consciencia de qué es lo que nos está ocurriendo y, como tú dices, ese ejercicio de visualizar. Sí, sí, el tener los ojos llenos de esperanza. Eso es una manera de quitarlos. Por supuesto. Mirar al horizonte, ¿no? Como nos dices, María. No ir mirando hacia abajo, siempre con la mirada hacia el declive, sino mirar con los ojos bien abiertos hacia el horizonte, lo que nos espera. Desde luego, hay que tener esas ganas, ¿no? Y ese sentimiento optimista y seguir trabajándonos a nosotros mismos. Yo creo que esto también ha sido una oportunidad de mirar hacia adentro de nosotros, porque, como hemos dicho, estamos sobreestimulados, tenemos tanta información, parecíamos auténticos robots, autómatas, y era el momento de hacer esa mirada introspectiva hacia nosotros. Y es toda una oportunidad, según lo miremos, ¿verdad, María? Y muchas veces también mirar hacia otro lado, porque siempre estamos acostumbrados a mirar físicamente y emocionalmente
a un lado o hacia una dirección, y de vez en cuando mirar a otro lado también nos ayuda a cambiar de perspectiva. Claro que sí. María, pues muchísimas gracias por estos ejercicios, por estos consejos. Cualquier tipo de duda pueden seguir escribiendo a través del teléfono de la clínica, que por cierto, dentro de muy poquito vais a abrir ya. Ya preparándolo todo. Preparándolo todo con ganas, imagino. Ganas de volver al frente. Sí, ahora de momento citas previas por urgencia, ¿no? La semana de urgencias y la semana que viene poquito a poco ya programando citas. Genial. Pues cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta que tengáis, ya sabéis, no lo dudéis. Y muchísimas gracias, María, porque siempre son consejos súper útiles y que es muy fácil aplicarlos. Solamente necesitamos el bien más preciado que hemos podido disfrutar a lo largo de estos meses, el tiempo. Así que a ponerlo en práctica. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito, María. Nos vemos la próxima semana. Silvia, qué importante es el cuidado de nuestros ojos, ya que es una de las herramientas más importantes y a la que estamos sometiendo con muchísimo estrés, e incluso ahora mismo no estamos acostumbrados a la luz del día a día y vamos a tener que acostumbrarnos de forma progresiva. Así que ya sabéis, menos luz artificial, más gimnasia ocular y sobre todo pues cualquier tipo de duda, ya sabéis que lo podéis hacer gracias a los profesionales, contando con ellos. Paulatinamente se irán incorporando y también es interesante, ¿no?, que ante todas estas dudas también surgen otras, como las dudas jurídicas, Silvia. Sí, hoy con una buena noticia, porque la Junta de Jueces de Ponferrada ha decidido que se restablezcan los regímenes de visitas y también de custodias compartidas anteriores al estado de alarma. Habían quedado suspendidas, pero desde esta jornada una feliz noticia para los padres que están en esa situación, que recuperan esos regímenes, y hemos aprovechado para valorar qué significa y qué consecuencias puede tener con Canedo Abogados y su representante esta semana, con Montserrat Alonso, con esa feliz noticia. Eso sí, los jueces, nos explica, recomiendan a los padres que intenten en la medida de lo posible y con sentido común que los progenitores que han salido perjudicados puedan recuperar el tiempo que no han tenido con sus hijos durante el estado de alarma, algo que parece lógico, pero mejor vamos a escuchar a Canedo Abogados y sus profesionales. Nos vamos ahora a nuestra sección semanal con Canedo Abogados Asociados y saludamos a Montserrat Alonso. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de cuestiones de familia y además muy bien traído, porque hoy mismo se ha producido una información desde los juzgados de Ponferrada que afecta a muchas familias que tienen custodias compartidas o tienen patria potestad, en definitiva esas familias con menores a su cargo y que durante el estado de alarma pues han visto alterada esa relación de convivencia, ¿no?, que se había establecido. Pero hoy mismo hemos sabido que la Junta Sectorial de Jueces del Palacio de Justicia ha decidido que se recupere a la situación anterior al estado de alarma, es decir, que recuperamos las custodias y también las visitas a los hijos menores. Supongo que es una información, no sé si esperada, en los gabinetes de abogados, que habéis tenido que alterar un poco vuestra forma de funcionar con el estado de alarma, lógicamente. Pues efectivamente, la noticia que nos ha llegado desde el juzgado hoy pues es esperadísima por nuestros clientes. De hecho, incluso algunos de nuestros clientes se han enterado antes que nosotros. Son ellos los que nos han llamado: oye, ¿esto es cierto? Y la verdad pues esperadísima, porque supone para los padres que están en esta situación que vuelven a la situación anterior a la declaración del estado de alarma, es decir, se vuelve otra vez a cumplir con el régimen de custodia y con el régimen de visitas que estaba fijado en la sentencia. Tanto el régimen de guarda y custodia como los regímenes de visitas se vieron afectados por esta situación de declaración de estado de alarma. Entonces, para ellos hoy pues es una noticia excelente. Me imagino que, lógicamente, claro, con el estado de alarma surgieron muchas dudas, muchos interrogantes. No sé, en este caso, me imagino que siempre buscando el beneficio de los menores, Montserrat, pero no sé, por vuestra propia experiencia en Canedo Abogados, ¿cómo se ha solucionado? ¿Ha habido entendimiento en las familias en general? ¿Ha primado el beneficio del menor? Efectivamente. A ver, en marzo, el 14 de marzo, cuando se produce la declaración de la situación de estado de alarmas, la semana siguiente, la verdad, recibimos un aluvión de llamadas por parte de nuestros clientes.
para que les dijéramos cómo tenían que hacer pues con esta nueva situación que nos estaba afectando. Nosotros mismos también nos veíamos un poco perdidos, porque ten en cuenta que aquí entraba un poco en confrontación lo que es el cumplimiento de una sentencia, la sentencia en la que se fijan las medidas por las cuales los padres se tienen que relacionar con sus hijos, y por otra parte una norma que nos que establecía pues una situación de estado de alarma y que restringía nuestra libertad de circulación. Nosotros mismos nos pusimos en contacto con los juzgados a fin de obtener pues algún tipo de información. Y en este sentido tenemos que decir que los juzgados, tanto del Partido Judicial de Ponferrada como los juzgados de León, nos dieron una pronta respuesta. En Ponferrada, pues te puedo decir que con fecha 23 de marzo también se reunió la Junta Sectorial de Jueces y a efectos de unificar criterios nos dieron una serie de pautas. Aquí en Ponferrada las pautas durante la situación de estado de alarma básicamente fueron las siguientes. En primer lugar, se apela al sentido común de los padres, es decir, los padres durante esta situación podían acordar o consensuar las medidas que ellos mismos consideraran más beneficiosas para sus hijos. Estos acuerdos se podían plasmar en un email, en un WhatsApp, es decir, de cualquier forma, no era necesario ni siquiera dirigir un escrito. En Ponferrada también se nos dice que para el régimen de guarda y custodia compartida se iba a seguir manteniendo el sistema de intercambios, ya fuera este semanal, quincenal, el que estuviera fijado, el que se hubiera establecido en la sentencia, si bien había una serie de excepciones. Quedaban suspendidas las visitas intersemanales, porque a veces durante un régimen de guarda y custodia compartida hay visitas intersemanales, las visitas intersemanales quedaron suspendidas, y también se suspendían las visitas cuando en el domicilio convivieran personas consideradas de riesgo, como por ejemplo los abuelos. Hay que tener en cuenta que los niños, los menores, pues son un vector de transmisión del virus importante. También en cuanto a los regímenes de guarda y custodia monoparental, cuando es uno de los padres quien tiene atribuida la guarda y custodia, en este caso sí que es verdad que se le suspendía al progenitor no custodio el régimen de visitas, normalmente visitas de fines de semana alternos, las visitas intersemanales, y también quedaron suspendidas las visitas que estaban supervisadas en los puntos de encuentro familiar. Ponferrada nos dice que todas las visitas que ahora uno de los progenitores haya perdido, cuando se restablezca esta situación, las puede recuperar. En cuanto a lo que me preguntas de si nuestros clientes lo han llevado bien o cómo han llevado esta situación, la tónica general en el despacho es que entre nuestros clientes se ha impuesto la cordura. Realmente ellos mismos, en la gran mayoría de casos, salvo algún caso puntual, han establecido ellos mismos sus acuerdos. Hay que tener en cuenta que estamos en una situación de crisis sanitaria y, ante todo, hay que anteponer el interés del menor sobre cualquier otro. Bueno, en cualquier caso, situación excepcional. La Junta de Jueces ya entiende que esa situación ya no se da porque ya se permite la movilidad, ya no solo de los menores, también de los adultos, y que, por lo tanto, hay que restablecer la situación anterior al confinamiento o al estado de alarma. Y también recomienda lo que tú has dicho, que a partir de ahora al progenitor no custodio se le permita pues recuperar todo ese tiempo que quizás se le robó o se le detrajo de estar con su hijo, y además insta también desde el juzgado a que haya un entendimiento, ¿no? Incluso pues telefónicamente, para que las familias sean capaces de repartir y de intentar recuperar el tiempo que el progenitor pues no pudo disfrutar de su hijo, claro. Exactamente. El acuerdo al que han llegado hoy los jueces en Ponferrada ya nos lo indica, es decir, insta a los padres a que ellos mismos lleguen a algún tipo de acuerdo, y ese acuerdo se plasme de cualquier forma, no exige una formalidad estricta, es decir, lo pueden hacer vía email, vía WhatsApp, para que entre ellos mismos acuerden las visitas que se han perdido y la manera en que las van a recuperar, sin necesidad de tener que elevar esta petición al juzgado, y ello a fin de no sobrecargar al juzgado con este tipo de cuestiones. Montserrat, muy rápido, que se nos acaba el tiempo. Me gustaría preguntarte también qué ha pasado en todo este tiempo con los menores tutelados, si les ha afectado también de alguna manera en la relación con sus familias esta situación de COVID-19. Pues sí, bueno, para que nuestros telespectadores nos entiendan un poquito. Menores tutelados son menores que han sido declarados en situación de desamparo y cuya tutela la ha asumido la Junta, en este caso la Junta de Castilla y León.
Pues bien, tenemos en nuestro despacho varios clientes afectados por esta situación y aquí lo que nos hemos encontrado pues es lo siguiente. Nos hemos encontrado que también al inicio de la situación de estado de alarma, desde la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León, que es en este caso la entidad protectora, pues a estos padres se les notifica una resolución en virtud de la cual se les comunica que queda suspendido el régimen de visitas, lo cual nos parece pues coherente y acertado, porque dada la situación en la que nos encontramos no se pueden mantener estas visitas pues con garantías. Si bien lo que ocurre es que en estas resoluciones que se han notificado a los padres de menores que están tutelados, no se nos decía nada en cuanto a la posibilidad de que estos padres pudieran recuperar las visitas que han perdido durante todo este tiempo, ni tampoco ofrece a los padres una alternativa para comunicarse con sus hijos, pues por ejemplo, por vía telefónica, mientras dure esta situación de estado de alarma en que ellos tienen suspendidas las visitas. A este respecto, pues por citar un ejemplo, un caso concreto, elevamos esta petición a los juzgados de León y el juzgado de familia de León lo que nos dijo que, dado que él se encontraba en servicios mínimos, no podía resolver sobre esta pretensión. Nos dirigimos a la gerencia probablemente resuelva a favor, pero quizás cuando llegue esta resolución ya se haya pasado toda esta situación. Entonces, pues son situaciones un poco sangrantes para los padres. Entiendo que la propia gerencia, cuando emite estas resoluciones por las cuales se suspende la visita, no lo hace intencionadamente, es decir, dadas las prisas de la propia situación, suspende las visitas y punto. Pero sí que nos gustaría que nos dieran una respuesta a estas otras peticiones que estamos formulando y no la hemos encontrado. Monserrat Alonso, abogada experta en cuestiones de familia, con esa importante noticia que se producía hoy, que ya podemos comentar ese restablecimiento de las condiciones respecto a los regímenes de cumplimiento de custodia y visitas de hijos menores. Antes, durante la crisis, se alteraron y por fin la Junta de Jueces de Ponferrada permite que se restituya la situación como estaba anteriormente. No sé, como experta en abogada en cuestiones de familia, no sé si os esperáis avalanchas a partir de ahora de cuestiones judiciales. En lo tocante a familia se habla de muchos divorcios. Pues nada, es lo típico que nos dice todo el mundo, que no nos preocupemos, que la situación de confinamiento va a traer muchísimos divorcios. A ver, sinceramente, bueno, esto es una anécdota, esperamos que los divorcios que vengan de ahora en adelante sean los justos y necesarios y motivados por causas, pues por causas justificadas en los que la convivencia sea realmente imposible. Bueno, pero bueno, la verdad es que... La verdad es que cómo se va a salir del confinamiento está todavía por estudiar, por ver, porque evidentemente seguimos confinados, seguimos en estado de alarma, así que lo iremos viendo. Monserrat de Canedo Abogados, gracias por toda la información que nos aportas, un saludo y cuídate mucho. Nada, si me permites simplemente mandar un mensaje de ánimo y de esperanza pues a las gentes del Bierzo y en especial a mi pueblo, que es la Ribera de Folgoso, bonito pueblo del Bierzo Alto, que por supuesto estáis todos invitados a conocer. Bueno, te tomamos la palabra. Gracias, Monserrat. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, pues una noticia muy esperada para los padres separados, divorciados. Se recupera la normalidad en los regímenes de visitas, es decir, que vuelve a aplicarse lo que se dictaminó en su momento en la sentencia. Así que esa normalidad impuesta por el estado de alarma se disipa, lo entienden los jueces, que ya no hay motivo, primero por la movilidad que se ha establecido, no solo de menores, también de padres. Así que todo vuelve poco a poco a la normalidad, también en Viveros Prado. Desde luego que sí, es una situación que incluso nosotros, ahora que queremos seguir cuidando nuestro jardín, nos van a dar las herramientas necesarias y vamos a conocer cómo han estado trabajando a lo largo de estos casi 50 días. Hola, como cada martes estamos en Viveros Prado. Hoy ya por fin puedo disfrutar de estar aquí en el vivero después de 50 días largos en casa, y hoy es el primer día que estamos por aquí. Os quería enseñar un poco cómo va todo y lo bien que mis compañeros han trabajado para tener el vivero en perfectas condiciones para que a partir de ahora ya podáis poner de verdad, aunque hemos estado haciendo repartos a domicilio y todo eso, pero ya podáis poner de verdad vuestro jardín a punto. Entonces, como veis, pues estoy en la
la zona donde tenemos prácticamente toda la flor de temporada, aunque ahora vamos a ir al invernadero y también vamos a echar un vistacito por allí para que veáis lo bonito que está todo, y veis que ya está toda la petunia y todo el geranio listo para vuestras terrazas. Quería comentaros un poquito que sí que es verdad que las plantas que más se suelen usar es la petunia, como veis que tengo aquí en este caso la surfinia, que es la de colgar, y el geranio, pero que por ejemplo en el invernadero ahora están empezando a salir un montón de plantas súper bonitas que podéis suprimir un poquito, pues si estáis cansados de la típica petunia o el típico geranio, tenemos muchísimas opciones para vosotros. Además ahora este año, como por desgracia para todo el mundo, vais a venir tarde, porque normalmente ya estáis viniendo desde hace, durante todo abril, ya estáis viniendo por aquí, como vais a venir tarde, la única ventaja que va a tener es que la planta ya va a estar súper bonita para cuando vosotros vengáis. Entonces va a ser llegar, escoger la planta que ya va a estar llena de flor y ponerla en vuestra casa, ya empezar a disfrutar. Entonces os animo a que vengáis aquí siempre y con las normas de seguridad que debemos de tener, con, ya sabéis, pues esto que nos han mandado, tener los guantes, yo en este caso ahora mismo no llevo la mascarilla porque no tengo a nadie al lado, con mascarilla, guantes y todas las medidas de seguridad, e intentaremos daros el mejor servicio posible para eso, para que vuelva por fin nuestros jardines a relucir resplandecientes. Veis que está impresionante, o sea, es que es impresionante ahora mismo. Yo me he quedado bastante alucinado porque la verdad que, aunque llevo 12 años aquí y sé lo que me iba a esperar ver, pero te da un poquito de emoción después de tantos días. Es quizá la primera primavera que paso sin ver el crecimiento de las plantas y me emociona mucho y están muy bonitas y me encantaría disfrutar con vosotros esto. Entonces ahora a continuación vamos a ir al invernadero y os voy a enseñar cómo están los geranios y el resto de planta que hay allí. Como veis, estamos en el alma de nuestro vivero, que es el invernadero. Aquí es donde está prácticamente, aparte del sitio que os he enseñado, toda la planta de temporada. Veis que aquí a mi alrededor tengo los geranios que tienen un color este año impresionante, o sea, están súper bonitos, grandes y perfectamente para disfrutar. Ya sabéis que el geranio lo tenemos de dos variedades también, que lo tenemos el que no cuelga, que sería este que tengo por aquí, y luego tengo el de colgar. En el de colgar ya sabemos las diferencias, que está el geranio doble y el geranio sencillo. Tendremos disponible de todos, prácticamente de todos los colores. Si miráis a vuestro alrededor, aquí es donde están todas las petunias, las vincas, las lobelias, todas esas plantas que os he hablado, que aparte de pues petunia y geranio tenemos a vuestra disposición. Y además tenemos las muy conocidas de nuestro vivero sobre todo, que son las cestas de colgar, que prácticamente ya están también para que os las podáis llevar. Son unas cestas que ya vienen preparadas con tres o cuatro plantitas dentro y ya simplemente tendréis que llegar, colgar y a disfrutar. O sea que espero veros por aquí por Viveros Prado y disfrutar de todo esto como nosotros lo hacemos y que hemos estado con mucho mimo para que llegue este momento y poder ofreceros todas estas maravillas para vuestro balcón, terraza o jardín. Qué maravilla, ¿no? Hace falta también ponerse manos a la obra, sobre todo para aquellas personas que tenían esos jardines tan descuidados. Nosotros no descuidamos absolutamente nada en esta época de confinamiento, ya que la salud, la felicidad, también la buena gastronomía es parte de nuestro día a día y también el descanso. Así que si os parece vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora.
después de esta pausa, continuamos con nuestro lado más didáctico en el programa. Hoy nos vamos con el Rincón de la Ciencia, en el que Sergio Barrios nos enseña cosas diferentes, ¿no?, para poner a prueba nuestra imaginación, sobre todo nuestro ingenio, y también asumir nuevos retos. Continuamos como un lunes más en nuestra sección El Rincón de la Ciencia. Hoy vamos a seguir divirtiéndonos, aprendiendo y con nuevos retos. Luego resolveremos el reto de la semana pasada, que me ha encantado, porque luego os comento al respecto. Máquina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros por ahí? Pues trabajando muchísimo, ya parece que vamos enlazando un mes con otro, porque fíjate, cuando empezamos marzo, abril, nos han robado 2 meses, así de una forma que no sabemos cómo, pero ahora que hemos salido a la calle, está la naturaleza muy salvaje, ¿a que sí? Por ahí van los términos para que la gente se haga una idea de la solución del reto. Pero hoy tenemos un experimento, ¿de qué se trata, compañero? Bueno, vamos a hacer, yo que ya tengo muchas latas en casa, pues digo, voy a hacer experimentos con latas, entonces vamos a hacer, intentar, ¿no?, a dar la lata aquí todo el mundo. Entonces, como tenemos muchas latas y muchas historias, pues yo creo que este experimento es muy divertido para hacer en casa, para hacer competiciones. Yo creo que hemos competido alguna vez y te gané, creo recordar. Este chico es muy competitivo. Claro, y ahora te iba a decir que, claro, que con esto de invitar a una cena y esas cosas, bueno, de momento no, pero me puedes mandar, bueno, una cena a domicilio, que te lo agradezco también. Eso te iba a decir, tío. También, también. Vale, es que eso lo puedo jugar yo. Entonces va a ganar fijo, como tú veas. No me convence. Piensa uno en el que para el próximo día podamos competir los dos. Y que no vamos a hacer trampas, ¿eh? Que si no... Yo no me hago responsable. Limpio, bueno, el objetivo. Bueno, entonces el juego es el siguiente. Nosotros tenemos... Bueno, luego lo hago, si eso. Vamos a intentar pasar de una botella a otra, de una taza a otra, ¿vale? La lata que tenemos aquí, sin tocarla, ¿vale? Es decir, ¿cómo se hace? Bueno, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer... Mira, este experimento siempre lo cuento ahora en los sitios, tú sabes que hacemos talleres en Asprona, con los chicos de Asprona, sí. Entonces yo hago este experimento, la primera vez que lo hice me sorprendió mucho, porque yo dije, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? Y Verónica, que me acuerdo perfectamente su nombre, me dijo, pues le echas agua y entonces cuando se llene de agua, cae al otro. Dije, genial, genial, porque es una respuesta que yo no tenía pensada, pero básicamente es lo mismo, porque lo que vamos a hacer es, en vez de llenarlo de agua, llenarlo de otro fluido, llenarlo de aire, y cuando lo llenemos de aire, lo que hacemos es, pues que la lata saldrá para el otro lado. En el fondo, es básicamente lo mismo. La lata saltaría. Persona, sí, la lata que acertó, ¿cómo se podía hacer? Entonces, voy a intentar cambiar la cámara para bajarla para aquí abajo, a ver, porque claro, aquí estamos como podemos, a ver si se ve. Se ven las dos latas, sí, ¿no? Sí, más o menos sí, ¿no? Sí, entonces el truco está en esto, en soplar, llenar la lata pequeña, bueno, la taza que tiene la lata de aire, y esto saltará y irá para ahí, ¿vale? Espero no cargarme el ordenador, va a soplar despacio. Que además es nuevo. Es bueno, nuevo, entonces, y lo bueno es ir alejando cada vez más, ¿eh?, y a ver quién consigue encestar. Es un... Una competición. Latabásquet. Latabásquet lo podríamos llamar. Entonces, si soplamos despacito... Más fuerte, ahí. ¡Toma! Ahí entonces lo podemos hacer varias veces y es un juego para ver también lo que hacemos es al meter mucho aire dentro, cuanto más fuerte aumentamos, más presión hacemos y entonces la presión tiene que ser por algún lado. Lo que hace es saltar. Vamos a intentar que salte también para arriba, que es muy chulo. Pues es que no se vea bien. A ver, ahí, ahí. Yo creo que ahí a lo mejor se ve mejor si conseguimos que salte para arriba. A ver, que no entre para adentro. Hoy estoy flojeras, ¿eh? Toma, no estoy en forma. Bueno, es que ya está lista a pasear, ¿verdad? Sí, claro. Sí, a pasear y quito agujetas. Bueno, ahí está. Bueno, 3 de 3. Ya más no va a tentar a la suerte, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues este es el experimento de hoy. Es un experimento muy sencillo. Pero es un juego que está bien para aprender ciencia y para... ¿Verdad? Bueno, después de tomarse unas latitas de lo que tú quieras haciendo una videollamada, luego hacemos la competición con los pequeños, claro. Pues está así bien, que, está bien. Muy guay. Sí, 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 que entiendan que es un fluido, que es básicamente el gas, el aire y los líquidos son fluidos. Vamos, y ahí afecta la presión y todo eso. Bueno, sí, vamos a poner el reto. Venga, hablando de presión, vamos con el reto, pero antes vamos a resolver el reto de la semana pasada, muy fácil, pero que tiene un porqué. Bueno, el reto era el siguiente, decíamos qué animal, sí, era este, qué animal tiene las 5 vocales, o un animal, yo solo conozco uno, ¿vale? La solución era
Murciélago, que bueno, por desgracia. Coronavirus. Está muy de moda, ¿no? Pero bueno, era murciélago, yo creo que mucha gente acertó, ¿vale? Entonces, casi todos. Vamos alternando, como la semana pasada acertó mucha gente, pues esto vas a poner difícil y yo. Claro. Claro, que bueno, yo ayer me crucé con un murciélago y dije, mira, sí, no sería Batman. Parecido, parecido. Claro, salí yo a caminar un poquito más tarde porque es que, madre mía, eso parecía una romería. A las ocho y media, claro, eso era una romería que decimos que no hay ambiente en el Bierzo. Vamos, como sigamos con este ambientazo, nos coronamos, ¿eh? Así que mejor que no. Bueno, vamos con el siguiente reto que tiene un poquito más de dificultad, pero viene muy bien alternar. Sí. Es una de cal y otra de arena. Vamos allá. Vale, esto es una historia que puede ocurrir mismamente en el Puente de Hierro de Ponferrada, ¿vale? Entonces, hace miles de años, voy a inventarme la historia, pues había una esfinge en el medio del puente que te pedía una prueba a cada caminante que quería cruzar, ¿vale? Si pasabas la prueba, pues podías cruzar al otro lado del río, podías bajar a la zona baja de Ponferrada mismamente, ¿vale? Y si no, pues te tiraba directamente al río y te ahogabas, ¿vale? Entonces, cuando pasaba el primer caminante, llegó un caminante, entonces dijo, aquí está la esfinge, voy a esconderme, ¿vale? Cuando venga un caminante, voy a estar atento para ver qué prueba le hace y luego así yo copiar la respuesta correcta y poder cruzar, ¿vale? Entonces, nuestro protagonista se escondió allí detrás de los matorrales allí por la zona de arriba y llegó el primer caminante, le apareció la esfinge, le dijo la esfinge, 8. Y el caminante respondió 4. Y entonces le dijo, pasa, pasa. Y entonces el caminante pudo pasar. Bien. Llegó el segundo caminante y la esfinge le dijo 14. ¿Eh? Y el caminante respondió 7. Y le dijo a la esfinge, pasa, pasa, pasa. Nuestro protagonista creía que tenía la solución, pero dijo, bueno, por si acaso voy a comprobar, voy a verificar si tengo la solución y voy a esperar que me llegue otro caminante, ¿no? Entonces llegó el tercer caminante, ¿eh? Y le dijo la esfinge, 4. Y él contestó, 6. ¿Eh? Vale. Y entonces estoy apuntando dijo, todo. Sí, hay que apuntarlo porque es complicado. Luego lo repito así más rápido con menos historia, sí. ¿Vale? Entonces, y entonces dijo nuestro protagonista, eureka, creo que lo he conseguido. Entonces consiguió, fue a cruzar el puente ahí de Ponferrada, ¿vale? El Ponferrata, y la esfinge le dijo, 10. ¿Vale? ¿Qué tiene que contestar nuestro héroe, nuestro protagonista? ¿Vale? ¿Lo vamos a repetir? Sí, o sea, los números, ¿no? Dijo primero 8, 4, 4 14, 7, 7 sí, y 4, 4 6. ¿Y luego? ¿Vale? Y el 10. ¿Qué tenemos que contestar nosotros? Esa es la pregunta. Y hoy no va a dar pistas. ¿Hoy? Que se me va la lengua. Siempre se me va la lengua un poco. Eso, que al que se le vaya la lengua un poquito de... Sí, sí. Bueno, Conti, pues me ha encantado porque así le damos un poquito también a esto, ya que nos estamos poniendo en forma, ¿no? Físicamente también, esas neuronas que no se atrofien, que nos ha venido muy bien darle un poquito, sobre todo a la imaginación y al aprendizaje, que no nos pueden faltar a lo largo de esta cuarentena. A medida que vamos desconfinándonos, también vamos encontrando diferentes retos. El reto es tener responsabilidad, así que desde aquí también os retamos a ello durante estas semanas, por favor. Y hacedlo también, no por vosotros, sino también por las personas con las que convivís, por vuestros mayores y por toda la gente que yo creo que ahora mismo necesitamos tener un poquito de cabeza y de tranquilidad, que son momentos en los que todo el mundo quiere salir, pero... Si no, nos pasa como a mí, que ayer me encontré muchos murciélagos por allí. Bueno, crack, nos vemos la próxima semana. Un besazo y todo el mundo a preparar el reto. ¡Chao! Venga, genial, chao. Seguimos también celebrando la vida y en este caso hoy es el Día Internacional del Síndrome 5P. Es una enfermedad cromosómica rara en la que nosotros también queremos ofrecer todo nuestro apoyo, Silvia. Así es, así que vamos a ver el vídeo que ha elaborado la asociación para que podamos conocer en qué consiste, porque lo que no se conoce, pues evidentemente no se puede respetar, no se puede entender, así que lo mejor que podemos hacer es ofrecerles toda la información que nos trasladan a nosotros. Saber que es un niño nada más, es un niño.
Y ahora nos trasladamos hasta el ambiente rural, nos vamos al entorno donde pues, la gran mayoría de la gente también ha estado viviendo muy de cerca esta situación que ha acarreado tantos problemas, pero también estamos intentando desarrollar diferentes herramientas. Por tanto, la alcaldesa de Bembibre ha intentado también trasladarnos ese mensaje de tranquilidad, pero estos días y estos meses no han sido fáciles. Sí, vamos a ver cómo se ha vivido en Bembibre, cómo se está trabajando desde el ayuntamiento para facilitar la desescalada a sus vecinos. Vamos a escuchar a la alcaldesa Silvia Cao. Hoy hacemos parada en Bembibre, el segundo municipio con más población de la comarca, cerca de 9.000 habitantes, más de 63 kilómetros cuadrados, municipio que está viviendo una época postminera en la que el COVID ha venido lógicamente a ahondar, como en todo el territorio berciano, pues en una crisis que ya tenía bastantes parámetros por delante. Estamos con su alcaldesa, con Silvia Cao, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Comentarte lo primero, que cómo ha vivido estos 50 días de COVID intenso en todo el mundo, no solo aquí, porque además Bembibre era un municipio que cada poco estábamos viendo que los infectados continuaban cayendo, goteando, ¿no? Había dificultades para parar la pandemia. ¿Cómo estáis en este momento? Bueno, pues han sido días, por supuesto, creo que como para todos, de preocupación, porque es verdad que aquí, en nuestro centro de salud, que bueno, es cierto que atiende unas 15.000 cartillas de todo el Bierzo Alto, estamos ahora mismo rondando los 300 contagios, entonces sí que es verdad que no quiero alarmar a la gente, porque dentro de 15.000 no es un número alto, pero tampoco quiero restarle importancia. Claro. Entonces, bueno, pues como digo, preocupación, seguimos todavía estando pendientes de todo esto y sigo pidiendo, evidentemente, la responsabilidad de la gente ahora que también podemos salir a la calle para que por fin podamos estabilizarnos y que también aquí en Bembibre y en la zona del Bierzo podamos seguir esas fases de desescalada que nos marca el gobierno. ¿Y aquí puede achacar la alcaldesa, el equipo de gobierno, que haya esa cantidad? Bueno, es cierto que sobre todo al principio del confinamiento hubo bastantes incumplimientos, sí que hubo bastantes sanciones por parte tanto de la policía local como de Guardia Civil. Entonces creo que la gente tardó bastante en mentalizarse de efectivamente lo que estábamos viviendo. Creo que luego todos empezamos a ver el número de muertos en la televisión, que ha sido tremendo, y que fue ahí cuando ya por fin empezamos a mentalizarnos de que era un problema muy grave y por fin la gente, pues eso, tuvo ya responsabilidad y empezó a confinarse en casa. Porque parece que es verdad que vas al centro de salud y no te hacen la prueba, tienes síntomas y como tú te ves que bueno, pues que te encuentras bien, sigues saliendo a la calle. Pero claro, evidentemente una vez que vas allí te dicen que tienes esos síntomas, hay que aislarse en casa. Claro, y esta desescalada la está haciendo la gente de una forma gradual y responsable. ¿Qué podías decir como titular en Bembibre cuando salieron a la calle? Bueno, es verdad que cuando empezó primero la desescalada con las salidas de los más pequeños, de los niños y las niñas, la verdad es que muy bien, no ha habido ningún tipo de problema. Y ahora esta semana que hemos empezado ya también pues, con los deportistas y la gente que puede dar paseos, bueno, pues las autoridades locales están por supuesto pendientes de que se cumplan esos horarios. Creo que se está cumpliendo con bastante responsabilidad. Sí que hay algunos problemas de que, bueno, tenemos un kilómetro para poder pasear y a veces la gente se excede un poquito, ¿no? Pero bueno, como digo, la policía está pendiente de eso y luego sobre todo los que están cumpliendo muy bien son la gente mayor. A partir de 70 años están cumpliendo muy bien con los horarios y las distancias, pero creo que bueno, que en principio la desescalada se está llevando de una manera responsable aquí en Bembibre. Alcaldesa, se avecinan nuevos problemas económicos que ya vienen con los que estaban previamente. No sé si la fiscalidad del consistorio va a intentar ayudar de alguna manera al empresario, al autónomo, a quien viva en Bembibre. Sí, evidentemente estamos estudiando qué medidas podemos aplicar para ayudar en lo máximo que podamos a todos los comerciantes, los autónomos que han tenido que cerrar sus establecimientos. Esta semana hemos empezado ya también a trabajar nosotros, a celebrar de nuevo las juntas de gobierno. El jueves tenemos ya la comisión de Hacienda, donde se informará también un poco a la oposición de las medidas que nosotros pretendemos adoptar para que esas medidas sean consensuadas, porque es lo que queremos. También la oposición es verdad que se ha mostrado de nuestro lado en este sentido, en esta pandemia que todos estamos sufriendo. Y bueno, pues mañana también tenemos una reunión con el secretario y el interventor, todo siempre a través de videoconferencia, para ver cómo podemos gestar, llevar a cabo esas medidas que tenemos un poco todos en la cabeza. Silvia Cao, la política, no solo la gestión y la administración del bien común, sino la política tuvo estos últimos meses mucha importancia en el Bierzo, pues por ejemplo con la Mesa por León, con las ayudas del Estado, con esta crisis que se puede avecinar en el PIB importante, que es el turismo en el otro lado de nuestra España.
¿Qué expectativas hay con que el Estado tenga tiempo y recursos para recordar las cuencas mineras? Bueno, nosotros, como siempre, seguimos confiando efectivamente en que el Gobierno no se olvide de esta comarca y de nuestro municipio, de nuestro polígono industrial, que esa mesa pueda reunirse muy pronto y que se anuncien ya esos proyectos que yo creo que ya estaban aprobados antes de que se produjese la pandemia del COVID-19. Entonces espero que se recupere pronto y, por supuesto, tenemos esperanza de que alguno de esos proyectos para las cuencas mineras venga aquí a nuestro polígono, a Bembibre. ¿Hay alguna expectativa clara sobre las celebraciones de la primavera y el verano en el municipio? Con eso es un estado de alarma, no puede juntarse grupos de más de 10 desde el próximo lunes. Sí, bueno, de momento todavía no tenemos nada concreto. Es verdad que conocemos lo que conoce todo el mundo, las medidas que se han sacado hasta ahora. Es cierto que, por ejemplo, las fiestas de Bembibre son ya en septiembre. Esperemos que se pueda ampliar un poquito el aforo, pero bueno, sí que hay que decirle a la gente que evidentemente esas fiestas van a ser unas fiestas diferentes. Evidentemente sí. Y bueno, pues poquito a poco recuperando la normalidad. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de las piscinas municipales. Sabemos lo que pasa con las playas, pero no con las piscinas. Entonces, bueno, estamos un poco a la espera para cumplir la normativa que se nos indique. Silvia, un último mensaje que le puedes lanzar a la población de Bembibre respecto a esta nueva fase, la tranquilidad con la que hay que adoptarla, pero también con las ganas de volver a producir, que nos hace falta a todos, ¿no? Bueno, yo creo que esta desescalada era ya muy necesaria, porque es importante el ir recuperando poco a poco la actividad económica de Bembibre. Pido, por supuesto, a todo el mundo, tanto a la ciudadanía como a los dueños de los establecimientos, responsabilidad, que bueno, es verdad que se pueden abrir, pero siempre con cita previa y atendiendo de uno en uno, que nos cuidemos, que sigamos siendo responsables para que, como digo, esa desescalada pueda cumplir las fechas dentro de nuestra comarca, tal y como ha establecido el Gobierno, que no aumenten tampoco los casos. Y como digo, eso, bueno, hemos pasado casi 50 días de confinamiento y ahora, pues, responsabilidad para que esa nueva normalidad pueda llegar pronto a toda España y, por supuesto, aquí a Bembibre. Y consumir lo nuestro, ¿no?, para reactivar la economía. Sí, evidentemente, una de las medidas que hay que adoptar es fomentar el comercio local para ayudar a todos esos negocios que han estado cerrados, y todo lo que esté en manos del Ayuntamiento para eso se va a llevar a cabo. Silvia Cao, alcaldesa de Bembibre, gracias. Gracias a vosotros. Y ahora nos vamos hasta Favero, donde el Instituto Beatriz Osorio ha creado un vídeo en conjunto con los alumnos y los profesores para decirnos que todo volverá a estar bien. Papeles que me diste antes de ir. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas, la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que dice que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme, sé que ahí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Y pasa cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar, que hacer que todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Cuando echamos a volar.
sé bien a qué. Y es que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer, pensando tan pirón, 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 pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero, ya me sigues tú, quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte, existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. Aguarda un mundo entero, titiritero, no le hagas esperar. Seguimos también hablando de solidaridad. La Policía Municipal sigue haciendo eco de su solidaridad, de forma en la que los ponferradinos están teniendo momentos complicados, pero siempre hay personajes públicos, como Pablo Morán, que nos dicen que tenemos que tener paciencia, que todo va a ir bien. Hola, soy Pablo Morán, soy periodista y os estoy saludando desde el estudio central de la cadena SER, desde donde todos los días os hablamos y os acompañamos en Hoy por Hoy. Seguramente sea por el ejemplo que imprimió nuestro pasado minero, pero percibo una enorme fortaleza en la forma en la que los bercianos están afrontando este reto que nos tenía deparado el destino. Lo percibo con los contactos que mantengo frecuentemente con mi familia y con mis amigos y que desde hace ya 20 años me permiten estar mucho más cerca de todos vosotros, de nuestra querida comarca. Yo os invito a que lo sigáis cultivando, que hagáis como yo, que mantengáis ese contacto frecuente entre nosotros para mantener esa vida en comunidad que tanta seguridad nos da y que nos hace sentir más cercanos por muy lejos que estemos, sobre todo en estas circunstancias en las que las distancias parecen tan grandes, ¿no? Estoy seguro que muy pronto podremos volver a disfrutar de nuestra querida comarca. Yo creo que va a estar preciosa cuando podamos salir a la calle, que seguramente sea más pronto que tarde. Un beso. Y después de escuchar al que fue pregonero de las últimas fiestas de la Encina, vamos a hablar de deportes y lo vamos a hacer con el primer berciano que ha jugado en la Liga Universitaria de Estados Unidos, con David Velasco. Le entrevista a nuestro compañero Manuel Domínguez. El Ayuntamiento de Ponferrada patrocina este espacio. Tiempo de baloncesto en el magazine especial Estado de Alerta. Tiempo de baloncesto que nos lleva a establecer una comunicación con los Estados Unidos, con un jugador ponferradino que acaba de terminar su segunda temporada en la Liga Universitaria de Baloncesto, que también se ha suspendido. Pero de todas estas cuestiones, mejor nos lo cuenta David Velasco en Miami, ¿no? David, ¿cómo estás? Bueno, sí, en Daytona Beach, cerquita, sí. ¿Qué tal? Bien, muy bien. La verdad es que todo, bueno, un poco raro ahora la situación por aquí, al igual que en España, pero la verdad es que estamos ahí aguantando bien. ¿Qué tal el coronavirus ahí en tu estado? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Cómo es la vida? Bueno, aquí en Florida no está mal del todo, la verdad. Tenemos unos 22.000 casos, creo, al momento. Y de momento nos dejan salir a la calle a hacer deporte. Por la playa se puede ir a correr perfectamente. Lo único es que sí que no te dejan estar en grupos de más de 3 personas, creo. Y si estás fuera, tienes que estar haciendo algo, ¿no? Vale, irse a la playa, a tumbarse ahí con los amigos. Si estás corriendo cualquier cosa, no hay ningún problema. Pero bueno, la verdad es que estamos bastante bien aquí, por lo menos no estamos como allí en España con todo el tema de la cuarentena y eso, entonces la verdad es que no me puedo quejar. La liga se suspendió, ¿no? ¿Dónde la podéis dejar?
Pues estábamos justo en la ciudad donde empezábamos el March Madness, que es el torneo nacional. Estábamos justo allí el día antes de nuestro primer partido, preparando todo el scouting, haciendo una sesión de tiro. Y el entrenador recibió una llamada que se cancelaba todo. Todas las competiciones de la NCAA, tanto División 1, 2 como 3, se cancelaban todos los torneos. Entonces nos quedamos con ese sabor un poco agridulce después de todo el trabajo de la temporada, quedarnos sin jugar el torneo nacional. Uh-huh. Ibais bien, ¿no? Estabais haciendo una buena temporada. Sí, la verdad es que sí. Acabamos 21 partidos ganados, 10 perdidos la temporada regular. Y sí, la verdad es que es la primera vez que nuestra universidad se clasifica para el torneo nacional, así que lo habíamos hecho muy, muy bien este año. ¿Y tu papel? ¿Cuál ha sido? Bueno, yo este año he hecho una cosa, se llama redshirt, que es entreno con el equipo pero no juego, porque así gano un año extra de competición y puedo acabar aquí mis masters. Entonces este año ha sido de entrenar mucho, mejorar un montón para el año que viene tener más importancia en el equipo. Entonces la verdad es que este año ha sido de mejora básicamente y preparación para mí, sí. Pero difícil poder estar en el equipo y luego no poder jugar los partidos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido durillo, pero lo hablé con el entrenador al principio de temporada y entre los dos decidimos que iba a ser la mejor opción para mí este año, porque me permite eso, un año más para acabar mis másters y a veces un año más entero entrenando, mi cuerpo está mucho mejor de lo que estaba al principio de temporada, entonces eso me va a ayudar para el año extra que tengo, tener mucha más importancia en el equipo y poder ayudar mucho más. ¿Terminaste ya el curso? ¿Terminaste los exámenes? ¿Todo bien? Sí, acabé justamente ayer con exámenes y la verdad es que ha ido todo perfecto. Creo que lo he hecho muy bien todas las asignaturas, ahora esperar las notas y a olvidarme ya un poco de todo eso, del tema académico y disfrutar del verano. Recuérdanos, ¿estabas estudiando el segundo curso de...? Es ingeniería aeroespacial, sí. Casi nada. Bueno. Esto que te digo yo, ¿y ahora te planteas volver a España a pasar las vacaciones o con esta situación mundial que existe y las restricciones que hay para entrar en los Estados Unidos, igual te lo tienes que pasar pues lejos de los tuyos, lejos de España, lejos del Bierzo, lejos de tus padres, de tu familia? Sí, bueno, hasta ahora no había estado pensando mucho en eso para centrarme en tema exámenes, pero ahora me toca hablar con el entrenador, la oficina de estudiantes internacionales de la universidad, mirar todas las opciones que tengo de vuelos, los que se cancelan, los que no, y bueno, un poco decidir si puedo ir a España durante el verano, porque claro, existe la posibilidad de que si voy y luego cierran el espacio aéreo aquí en Estados Unidos, a lo mejor no puedo volver en agosto o lo que sea, entonces tengo que mirar todo eso muy bien, pero sí, obviamente me encantaría ir a España allí en verano y si obviamente mejoran las condiciones por allí también, ¿por qué no entrenar con el Ciudad de Ponferrada, todos los compañeros que tenga por allí? Obviamente ver a mi familia y todo eso, así que si las condiciones lo permiten, me encantaría volverse. Sí. Supongo que un pelín preocupado también, no sé si con las noticias que directamente te ofrecía tu familia o con las que ahora se pueden ver constantemente, porque hay acceso a toda la información, ¿no? Uno estar ahí, como quien dice, solo, pues no es fácil, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estoy intentando hablar con mis padres y mi familia todos los días, todo lo que puedo, y la verdad es que por lo que me cuentan, lo que escucho en las noticias, la verdad es que sí, no sé, la situación es un poco difícil, pero yo estoy seguro que en nada va a estar mucho mejor y vamos a salir de esta perfectamente. David, y del temporadón del Ciudad de Ponferrada, que la suspensión de la liga pues nos impidió ver en el Toralín pues los mejores partidos, solo pudimos ver dos de la segunda fase, también los has seguido ahí y has disfrutado desde la distancia, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, me pasaba a mi padre todos los enlaces para ver los partidos y la verdad es que ha sido increíble esta temporada, la mejora del equipo, cómo ha ido creciendo durante todo el año. Y la verdad es que sí, me he quedado así con un poco de ganas de ver qué hubiese pasado en el playoff de ascenso al Eforo, que encima, eso, si ahora todo estuviese normal, habría sido capaz de volver allí a ver los últimos partidos en directo. Entonces sí que es una pena, pero bueno, también sirve para ver dónde está el equipo y lo que puede hacer en años posteriores. Te dejo, David. El objetivo, la próxima temporada ahí en tu universidad y en la Liga Universitaria estadounidense, ¿cuál es? Pues para el año que viene solo perdemos un jugador y ya hemos fichado otros dos jugadores así, chicos grandes, físicos,
Entonces, mantenemos el grupo principal del equipo. Entonces, yo creo que un poco el objetivo es repetirlo de este año, hacer una muy buena temporada regular y, si las condiciones lo permiten, por todo el tema del coronavirus este, volvernos a clasificar para el torneo nacional. David Velasco, ponferradino en los Estados Unidos. Enhorabuena por ese curso escolar, enhorabuena por el curso deportivo y con ganas de verte entre nosotros. Ojalá sea cuanto antes. Y si no, a seguir progresando desde ahí para seguir siendo protagonista. Muchísimas gracias y un saludo. Muchísimas gracias por acordaros de mí. Y bueno, mucho ánimo a todo el mundo que esté viendo la entrevista, que fijo que en nada estamos perfectos otra vez. David, un abrazo y cuídate mucho. Igualmente, Manu, gracias. Y como suelen decir, esta situación hay que tomársela con deportividad y con un poquito de humor. Por eso abrimos nuestra sección de humorterapia. Continuamos estos últimos días. Estamos recibiendo mensajes de muchísima gente que sí, que se toma la vida de otra forma porque es necesario. En este caso, Pedro nos manda este vídeo que ha creado, pues, con ese sentido del humor que tanto le caracteriza. También compañero nuestro de Castilla y León Televisión. Hay que tomarse la vida de otra forma, Silvia. Y en este caso, vamos a ver qué nos recomienda Pedro. Ey, ¿qué pasa, Pedro, tío? Dime. Ey, ¿qué pasa, Pablo? ¿Qué haces? ¿Hacemos videollamada o algo? No, tío, pues no voy a poder, porque dentro de media hora tengo clase de danza y luego tengo clase de body pump. Ah, y después tengo que cumplir 357 reps. También tengo clase de cocina, tengo clase de cómo sacar al perro en minuto y medio. También de cómo colocar los cuadros de casa, de cómo peinarme las cejas, de crear un pelagambas. Y por último, y no menos importante, crear un búnker con los cartoncillos de los rollos de papel higiénico. ¿Pedro? ¿Estás ahí? Es la realidad, ¿no? Sí, la verdad es que estamos más estresados en casa que cuando podíamos hacer nuestra vida normal. Hay 40 directos de Instagram a la vez para que hagas ejercicio, para que hagas pan. La verdad es que nos han querido demasiado activos, yo creo. Sí. Y hay mucha gente que está empezando a sufrir un poco ese estrés de... Postraumático. Estoy en casa y no puedo parar de recibir cosas para hacer. Sí, entonces, demasiadas actividades. Estamos demasiados expuestos a las tecnologías y tenemos una sobreinformación de todo. Por eso también, qué importante y necesario es el tiempo. Siempre decíamos, necesitamos tiempo, necesitamos hacer cosas para nosotros. Bueno, hay que saber muy bien, ¿no?, cómo elegir nuestro tiempo y a quién dedicarlo. Nosotros vamos a dedicar ahora un Skype, un Zoom, en este caso, con nuestros compañeros de Morgans, que tienen muchas cosas y muchas novedades que contarnos, Silvia. Pues vamos a charlar con este grupo berciano que sigue confinado cada uno en su casa, pero afortunadamente la creatividad no entiende de barreras, no entiende de paredes, y en este tiempo también han aprovechado para seguir acoplándose a través de las nuevas tecnologías con muy buen resultado. Así que vamos a ver qué planean los Morgans para la vuelta a la normalidad también en el mundo de la música. Hoy tenemos la suerte de contar con una visita muy especial vía telemática, cada uno en nuestras casas, en este caso nosotras dos, Silvia y yo, en los estudios de La 8 Bierzo, visita con The Morgans. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese confinamiento? Muy creativo, por cierto, y además que tenéis varias cosas que contarnos y una sorpresa. Así que vamos por partes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, la verdad. Bueno, llevando esto como mejor se puede. Yo, por suerte, ya te digo, siempre he sido muy, muy casero y lo llevo bastante bien. Pero bueno, me gustaría salir un poquito más, obviamente, y disfrutar con los amigos por ahí. Claro, ha sido un poco complicado, ¿no? Llevar este confinamiento así a rajatabla y echar de menos a los vuestros, pero también ha sido una oportunidad para seguir creando. Además, tenemos luego preparada una sorpresa de la que vamos a hablar. ¿Cómo habéis hecho para juntaros y para seguir ensayando y cada uno de ellos, de vosotros, ¿no?, pues aportar esas nuevas creaciones? Bueno, os saludo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Pues a falta de no poder ir al local, pues claro, había que seguir tocando de alguna manera. Entonces todos tenemos una tarjeta de sonido que podemos mandarnos demos y demás. Entonces teníamos una serie de canciones ya que habíamos hecho estos últimos meses en local y dijimos, ¿y por qué no le damos forma desde el principio? Con una base rítmica, nos las fuimos mandando por Dropbox o WeTransfer y demás. Y entonces fuimos construyendo eso. Entonces,
pese a que no nos vemos ni podemos decidir pues una serie de lo que sea de la canción en directo, viéndonos las caras, pues sí que lo hacemos, ya te digo, por WhatsApp o por audios. Entonces, claro, entonces sí. Bueno, hemos aprovechado también ese tiempo, que también es positivo, porque bueno, no, el grupo nunca para, entonces eso mola también. ¿Pero estáis trabajando en vuestro próximo trabajo o estamos hablando de Héroes en Acción, que es esa creación con la que habéis querido también homenajear a toda la gente que ha trabajado en primera línea para intentar frenar el avance de este COVID-19? No sé si podemos hablar ya de lo próximo de los Morgans. Sí, bueno, sí que hemos hecho la canción de Héroes en Acción, porque surgió así un poco de... Bueno, pues yo tengo... Pues que bueno, y surgió y muy guay. Pero también... trabajando lo que es el próximo disco, que lo queremos sacar en 2021. Entonces, adelantando bastante trabajo también y sin parar. Entonces, nada, pues esa es la idea, ¿no? Seguir trabajando y en 2021 sacar algo. Que, por cierto, ya adelanto que va a ser en castellano, por fin. así que nada. Genial, ¿no? Además que siempre son buenas noticias, pero también son momentos complicados para el mundo de la música, para el mundo del espectáculo. ¿Cómo habéis vivido esta situación y cómo os ha afectado? Y sobre todo, añado, ¿qué va a pasar ahora con los bolos de verano? Ya empezamos, claro. Nos acercamos a una época para los grupos de música, para los compositores, muy importante. No sé cómo os va a afectar a vosotros el tema conciertos, el tema festivales. Hombre, va a haber un montón de cancelaciones, aplazamientos, llámalo X, ¿no? Y sí que es cierto que conciertos que teníamos previstos y festivales que en los que íbamos a aparecer, pues no se van a poder hacer seguramente. Bueno, estamos a la espera de lo que diga el gobierno y demás. Pero bueno, yo creo que lo realmente importante es colaborar todos para parar esto, porque, bueno, que nos perdamos un concierto o un festival no es realmente algo muy importante, porque hay gente que se está muriendo, ¿sabes? Centenares al día. Entonces yo creo que, bueno, lo que tenemos que hacer es colaborar todos y aunque la industria va a sufrir mucho, seguramente nos podremos reponer de alguna manera, difícil y duramente, pero seguramente lo podremos hacer, ¿no? Pero sí que esta época de arresto domiciliario, como lo habéis definido en vuestras redes sociales, deja una lectura muy positiva para todos vosotros, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la sociedad sin la cultura, ¿no? Para hacer más llevadero nuestro... largo rato en casa, la música, el cine, la literatura, todos vosotros sois, aunque no sé si muy reconocidos a nivel de ayudas estatales, pero sí que a nivel personal y emocional, desde luego, le debemos muchísimo a la cultura de nuestro país. Yo creo que, por suerte, es una desgracia, ¿no? Pero no hay mal que por bien no venga. O sea, que creo que se está creando un poco un movimiento, como fue de aquella... Es mi opinión personal, ¿eh? Como fue de aquello la movida madrileña. O sea, estamos ahora, al estar en casa, pues la gente que hace música hace más música. Los que escriben, escriben más. Los que, no sé, es como que ha saltado todo. La musa del poeta ha despertado otra vez. Claro, en tiempos difíciles esa inspiración, ¿no? También tenéis mayor relación con otros artistas también vía telemática. ¿Habéis hecho diferentes colaboraciones a lo largo de estos meses? Sí, hemos, pues, sobre todo los jueves, que la verdad es que es una iniciativa súper guay, el Coherencia, pues hace una serie de jam session todos los jueves. Entonces, bueno, Eduardo Visa, que le saludo desde aquí, sí que se encarga de poner esos vídeos que durante la semana la gente va haciendo en sus casas, colaborando con otros artistas. Pues yo he tenido la suerte de colaborar con Mauro, de colaborar con otros artistas de otras bandas. Entonces, bueno, sí que también, aparte de estar con el grupo, pues hacemos colaboraciones. Date cuenta que teniendo tiempo, yo no estoy trabajando personalmente, entonces teniendo tiempo, pues es como ¡pum!, una explosión de todo. Entonces atacas también un poco todo y entonces es bonito también colaborar con demás artistas aquí de la ciudad, que en otro momento pues tampoco puedes. Uh-huh. Os habéis comunicado vía redes sociales, ¿no? Entonces es claro. Una de las herramientas. Sí, sin vernos. O sea, yo no he visto a nadie. O sea, sí. Así son los contactos ahora, ¿no? A través de las redes sociales. Sí. ¿Quién habla? ¿Hablas tú o hablo yo? Sí, tú, Silvia. Pues, me vais a tener que disculparnos por nada. Ya. Cuéntanos. Bueno, estoy sonriendo. Se nos va el tiempo. Recordarle a la gente que en vuestro perfil de Morgans puede escuchar esa maravillosa canción, Héroes en Acción,
que habéis alumbrado cada uno en vuestros domicilios a través de las facilidades tecnológicas. Y ese gran titular que nos deja esta entrevista, ese nuevo trabajo de The Morgans para 2021 y para los amantes de la música en castellano, ¿no? En español. Lo siento por Elías, ¿no? Que es el profe de inglés. Pero no, pero bueno, externa, ¿no? Me apetece, ¿sabes? Me apetece. Estoy cansado ya de andar con el inglés todo el día, las canciones, la gente tampoco a veces se entera de lo que digo. O sea, me apetece, tengo ganas, estoy motivado por ver qué tipo de mensaje podemos mandar, cómo reacciona la gente, no sé. Tengo cierta curiosidad y tengo ganas, la verdad. Claro, probar cosas diferentes, ¿no? Ya en las otras entrevistas nos comentabais que teníais ganas de probar ya en español y ver cómo reaccionaba la gente. Por cierto, esta es la pregunta estrella. ¿Quién se ha saltado el confinamiento? Pues la única persona o elemento, así musa, que se ha saltado el confinamiento, me han dicho que es la imaginación, ¿no? Y la inspiración. Y bendita sea porque podéis haber hecho realidad, ¿no? Los deseos de mucha gente, que es el transmitir a través de la música mensajes de ánimos y de apoyo, que es lo que vamos a escuchar a continuación, chicos. Bueno. Sí, la verdad es que sí. En ese aspecto tienes razón, ¿eh? Ha sido un momento muy creativo y la imaginación ha surgido, entonces estamos súper contentos. Genial, pues de ahí solo puede salir algo bueno. Gracias a los cuatro, nos falta un componente, ¿no? Que no ha podido estar esta noche con nosotros. Os agradecemos la visita a la 8 Bierzo. Cuidaros mucho, que es lo más importante. Y bueno, nos vemos pronto, donde sea, pero que estemos todos bien. Igualmente. Claro que sí. Y viva la música y la cultura. Un besazo. Eso es. Gracias. Hasta luego. Chao. Seguimos y en este caso hemos salido a la calle. Estamos hablando de normalidad, bueno, una normalidad que va a tardar en llegar. De momento muchos comercios están en una situación un poco de en tierra de nadie, porque necesitan esos productos, necesitan esos EPIs para volver a funcionar y para tener esas medidas de seguridad. Hay mucha gente que, claro, que está deseando, Silvia, que todo vuelva a la normalidad, que todo sea como antes, pero necesitamos tener paciencia y, como dicen algunos ciudadanos, sentido común. Pues bueno, yo la verdad es que tengo perro, entonces al final pues se me ha hecho un poco más cotidiano lo de salir. Lo que sí ahora me está dando un poco de fobia ir a ciertos lugares, porque es verdad que aunque vaya solo la gente de su casa, pues sí que se aglomera mucha gente. Por ejemplo, el parque del río, tal, que parece que de golpe todo el mundo ha descubierto que tenemos un parque al lado del río. Entonces, bueno, un poco raro. Fatal, porque estoy sola y no te han dejado salir. Ahora ya un poquito mejor, porque ya puedes salir a caminar un poco, ya ves a la gente, pero lo he pasado fatal. He estado estresada totalmente toda esa temporada. No he dormido, ni nada. Siempre con nervios y siempre que no me apetecía nada. ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué te parece que vuelvan a abrir otra vez los negocios? A mí me parece fenomenal. Que la gente viva y que pueda disfrutar y que trabaje, pero les va a costar, ¿eh? Hoy nos encontramos en un herbolario que no ha cerrado durante esta cuarentena, esta época de confinamiento. Cuéntanos cómo has vivido esta situación y si realmente ahora en esta desescalada has notado una actitud diferente en relación con la gente. Pues sí, ha cambiado mucho la gente toma muchas precauciones, viene con la mascarilla, se te aleja, no se acercan, estás viendo cosas que no veías antes, y sobre todo el tema de las ventas, de días de no haber gente a otros días de la gente acumular mucho y llevar compras muy grandes, y se está viendo cosas distintas a lo habitual. Habéis vivido esta situación con miedo, me imagino, ¿no? Porque no sé si habéis contado con esas medidas necesarias que en muchos negocios todavía ahora que tienen que volver a abrir, están esperando los EPIs, están esperando los geles, etcétera, mascarillas. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Bueno, pues los primeros días mal, porque no había nada, y ahora ya pues nos hemos ido haciendo con material y eso, pero vamos, que sí, al principio era duro porque no teníamos mascarillas, no teníamos de esto, y se ha ido consiguiendo poco a poco. ¿Cuántas personas estaban autorizadas a entrar aquí en el herbolario máximo? Pues entra la gente y mientras está uno, los otros se quedan fuera. Alguna vez entra alguien, pero se queda pues, a 2 metros ahí en la puerta. O sea, que mucho dos, más de dos no suelen entrar. Pago con tarjeta también, ¿no? Sí, está habiendo muchos pagos más de lo normal con tarjeta, más que en efectivo, porque la gente está concienciada en que no tiene que traer dinero.
La gran mayoría de las personas durante esta época de confinamiento está sufriendo de insomnio, mala alimentación, también quizás un poco de sobrepeso. ¿Cuáles han sido las mayores problemáticas que te has encontrado aquí en el herbolario? Sí, lo que dices, del sistema nervioso, viene mucha gente por temas nerviosos y eso, para pedir productos relajantes y para dormir, gente que no duerme por las noches. Y también productos para eso, que dices que los excesos y eso, están viniendo a pedir productos para perder peso y todo eso, eso también se ha vendido estos días. Uh-huh. ¿Consideras que la gente ahora mismo tiene más precaución o se están relajando un poco? Bueno, hay gente con precaución, hay un poco de todo. Hay gente que viene con más precaución y hay gente que está más relajada, que ves que vienen sin protección y eso. Hay un poco de todo, tampoco te puedo generalizar. Es increíble que este barrio se ha convertido prácticamente en un barrio fantasma, acostumbrados a ver movimiento, a que este era un sitio muy transitado. Todas las tiendas están cerradas. Las tardes es, bueno, ahora últimamente porque ya empieza a salir la gente, pero hace un mes salí a tirar las cajas y es que no se veía nada. Y cuando era de noche a las 8 es que parecía la ciudad fantasma por la tarde. En eso lleva razón, sí. ¿Qué te comentan tus compañeros? ¿Cuándo tienen pensado abrir las tiendas? ¿Qué tipo de medidas quieren llevar? Y porque muchos de ellos todavía no cuentan, ¿no?, con ese tipo de medidas como los EPIs y las mascarillas. Pues están intentando prepararse para las tiendas de ropa que están por aquí, me dicen los que vienen a comprar, que están haciéndose con todo ese material para cuando empiecen el lunes que viene tener todo listo para poder funcionar. ¿Crees que va a ser difícil esa vuelta a la normalidad? Ya les he dicho, seguramente que al principio os costará. Yo los primeros días aquí, cuando empecé con estas cosas, pues ahora ya estoy un poco más acostumbrado, vengo a trabajar todos los días y ya es un poco la costumbre, pero claro, me decía una chica, dice, ¿cómo no aguanto la mascarilla? Digo, pues te tendrás que acostumbrar, es que es algo que va a tener que ser así. Y dice, supongo que será así, sí. La vuelta otra vez de todos los negocios es necesario, pero también ellos necesitan una serie de medidas. ¿Crees que estamos preparados? Igual ahí no tanto. Ahí no tanto por una razón, porque la gente no sigue las normas como las piden. Entonces, si todo el mundo siguiera las normas que piden, pero yo he visto cantidad de cosas que cada uno hace lo que quiere. Entonces, claro, a partir de ahí, por muy bien que lo quieran hacer, si la gente no responde, muy difícil. Y un día más es un día menos. Este es el single que han creado diferentes músicos, sobre todo grandes músicos de aquí, de la comarca, en colaboración con Fernandisco, de los 40 principales, Silvia. Son diferentes artistas que han creado este single con toda la ilusión del mundo, sobre todo en memoria a todas las víctimas del COVID-19 y también en agradecimiento, ¿no?, a todas las personas que están colaborando para hacernos la vida más fácil. Con esto nos despedimos, mañana nos volvemos a ver a la misma hora, en el mismo lugar, en los platos de La 8 Bierzo. Muy buenas noches. Hasta mañana. 2, 3 y... y clamores. Alarma la administración, nos ponemos en acción. Ya no es tiempo de rencores, esto nos hará mejores. Un día más es un día menos, verás que al final entre todos podemos. Hazlo por los abuelos, no queremos más duelos. Yo me quedo en casa. Un día más es un día menos, verás que al final entre todos podemos. Hazlo por los abuelos, no queremos más duelos. Yo me quedo en casa. Cajeras que trabajan en un ambiente hostil, farmacias, enfermeros y guardia civil. Arrimando el hombro vamos a mil, otros posturean sujetando el atril. Militares y civiles en el pabellón, que todos reciban esta ovación. Es tiempo de cambio y de reflexión.